Ya que estáis aquí en Arena, os vamos a hacer una receta con algo típico de aquí. Díselo, Rosa. Algo tan típico como son nuestras almendras. Y vamos a preparar unas albóndigas con salsa de almendras. Uy, qué rica. Buenísima. Bueno, los ingredientes son carne principalmente, pan rallado, ajo, limón, pan, almendra, sal, clavo, pimienta, huevo y aceite. Vamos a empezar a hacer las bolas. ¿Tú cómo las haces, Rosa? Pues a mí me gusta hacerla a mano. Y a mí también. Hay quien la hace con cuchara, pero nosotros la hacemos a mano. Nosotros a mano. Esta carne ya está preparada con ajo, perejil, sal y pimienta. Y ahora la pasamos por huevo y pan rallado. Y aquí está la bandeja. Para ir friéndola directamente. Ya están las albóndigas listas. Ahora hay que freír el pan, las almendras y los ajos. ¿Cómo va eso? Pues mira, terminando la última paleta de almendras y ya puedo freír la albóndiga. Pues yo te las traigo aquí para que las vayas friendo. Este plato nos encanta, porque a mí me encanta la albóndiga con salsa de almendra. Yo en mi casa lo hago mucho. Impacientemente le gusta en mi casa a todos, pero a mí más que a nadie, porque la sopilla me gusta mojarla. Puri va a terminar de freír la albóndiga y yo voy a aprovechar para hacer la salsa, que lleva pan, ajo, almendra y además de estos ingredientes lleva pimienta, sal y un poquito de agua. Bueno, esto ya está listo. Solamente falta echarlo y darle un calentón. Y listo para comer. Bueno, ya están aquí nuestras deliciosas albóndigas con salsa de almendra. Y también le hemos preparado una horchata y una torta de almendra. Como todo lo nuestro, buenísimo.